Bien, buenos días hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor. Y también como cada fin de semana, saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalacerena.cl. Y quiero eh, hacer un saludo especial para los hermanos Cristian Vargas y María Luisa. Ellos son de eh, San Pedro de Atacama, estuvieron de visita aquí y la verdad que fue un momento muy hermoso y nos recuerda la importancia que a veces no dimensionamos de, de lo que significa eh, esta transmisión que hacemos con tanto cariño, con algunas falencias de repente, pero siempre con una continuidad que permite que personas, hermanos eh, que están tan lejos de nosotros, eh, físicamente puedan también participar de, de este servicio y sentirse, eh, como lo manifestaron, ¿no es cierto? parte de nosotros. Así es que un cariñoso saludo para ellos y bueno, y para también muchas personas que por la gracia de Dios nos ven en el exterior y que constantemente están animándonos y, y apoyándonos eh, eh, con sus oraciones a fin de que podamos continuar con este, ya diríamos nosotros, ministerio. Algo que nació eh, como una inquietud a la cual debo ser honesto, eh, yo no, no estaba muy entusiasmado en un principio por lo que, bueno, son cosas que uno, ¿no es cierto?, no, no, no asimila y, y no las puede, como dije al principio, dimensionar. Pero bueno, con el tiempo agradezco a los hermanos que, que insistieron, ¿no es cierto?, y que, y que se preocupan cada día de, de que la, la transmisión, tanto lo que es la transmisión en directo como los programas... Radial, en fin, todo lo que se hace en la iglesia, de alguna manera lo compartimos con el deseo de que sirva a alguien, ¿no es cierto?, eh, en, en la lucha por la sana doctrina. El día de hoy, mis hermanos, después de haber finalizado la carta del apóstol Pablo a Filemón, una carta preciosa que nos dejó, espero, muchas enseñanzas respecto a nuestro carácter como cristiano, eh, vamos a comenzar el día de hoy, uno de los eh, pasajes o predicaciones o estudios más eh, importantes y también más usados, diríamos nosotros, del de Nuevo Testamento. Y se refiere específicamente a lo que son las bienaventuranzas que está en el capítulo 5 de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Y decir que el sermón pertenece a las bienaventuranzas a lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo colocó, le colocó ese nombre a esta porción de la escritura eh, Agustín de Hipona, por allá por el año 400. Eh, sin embargo, el Sermón del Monte no es solamente las bienaventuranzas, el Sermón del Monte es la predicación más larga del Señor Jesucristo, por lo menos que está registrada en la Biblia, y comprende tres capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Dios mediante el próximo año vamos a tomar el resto del sermón, pero... Eh, a partir de hoy y por los siguientes dos meses, vale decir todo octubre y todo noviembre, estaremos revisando solamente del capítulo 5 del versículo 1 al 12 que corresponde a lo que se denomina la bienaventuranza. vamos a dar lectura a partir del versículo del capítulo 4, versículo 23, para tener un poco de contexto. estamos un poco para dar el contexto, capítulo 4 de Mateo, versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí comienza el sermón. Viendo la multitud, esta multitud que le seguía, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad y la libertad que tenemos de abrir tu palabra y comenzar un estudio de esta porción tan, tan importante, tan relevante en la vida de nuestra como tus hijos, Señor. Esta enseñanza directa de los labios de nuestro Señor Jesucristo, que ha marcado la vida de toda la Iglesia a lo largo de los siglos. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a asimilar correctamente esta enseñanza, que por cierto, aunque vamos a estar dos meses en ella, Señor, ciertamente nunca es suficiente para seguir aprendiendo de ella. Pero sí, Señor, te pedimos que nos motive, nos impulse, Señor, a ser... Como aquí se nos muestra, Señor, como aquellos que tú describes en esta porción, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el sermón del monte, como dije, es una de las, es la predicación más larga que se registra y ocurre en la zona de la Galilea, alrededor del de la, lago de Galilea, o el lago de Ginezaret, como se le llama también. Existían varias ciudades, no sé si me pueden poner la, la foto que puse ahí. Bueno, estaba Betsaida, Capernaum, Magdala, Ginesaret, Gadara, Corazín y Tiberias. Esta es una foto del, del, del monte, ¿no? Del sermón, perdón. Del monte, donde probablemente Jesús, ahí hay una plantación ahora, ¿no es cierto? Pero eh, cuando nosotros escuchamos monte. En, el, en la zona de Israel no es más alto que lo que se ve al fondo. Todo eso es la ribera del mar de Galilea y alrededor del mar de Galilea estaban todas estas ciudades costeras. Una de ellas era Capernaún, ¿no es cierto? Que hoy día, gracias a Dios, no es, eh, eh, existen eh, ruinas. Está la sinagoga de Capernaún, es un lugar eh, precioso y precioso para los que... <laughs> Entendemos y amamos la, la palabra de Dios para nosotros. Probablemente no sea más que un, un, un montón de ruinas para cualquier persona. Pero al parecer Jesús tomó posición en una especie de altura como esta y si ustedes se dan cuenta es una cosa, es un llano que llega casi hasta la costa, lo que ciertamente podría perfectamente albergar a muchísimas personas, muchísimas personas. Entonces, de todas partes, además los espacios son muy cortos, por lo tanto Jesús seguramente venía de Tiberias dando la vuelta y dice, y si ustedes se dan cuenta, que predicaba en la sinagoga de ellos, dice el versículo 23, en cada ciudad que eh, circuncida, ¿no es cierto?, el, el, el mar de Galilea o el lago de Galilea, existían, obviamente, sinagogas. Y esto hacía que Jesús en su recorrido, en cada una de las sinagogas, predicaba. Entonces, eh, eso es más o menos para que tengamos una idea. No estamos diciendo que ese es exactamente el Monte, pero de acuerdo a las probabilidades que existen, seguramente era este o uno muy similar a este. Ya. Hay que decir también que existe un lugar que no reúne ninguna característica que pertenece a, a, al, al Vaticano, ¿no es cierto? Donde ellos establecieron ahí un supuesto lugar de el Monte, pero la verdad es que la, la geografía no permitiría en ese lugar eh, albergar a tantas personas como dice que fueron las que la siguieron al Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué mostramos esto para que tengamos una idea de lo que era el lugar y el ministerio de Jesús que recorría permanentemente a pie esa esa zona? Recuerden que él también se crió en la Galilea, aunque él nació en Belén en el sur del país, él se crió en la Galilea, en Nazaret, pero no es Nazaret una ciudad costera, es una ciudad que está hacia el interior. Eh, por lo tanto, toda esa zona era una zona eh, básicamente agrícola y, por cierto, las ciudades de la costa como esta que estábamos mostrando acá vivían de la pesca. Pero en cuestión de relacionarse con la gente del sur, con la gente de Jerusalén específicamente, la gente de Jerusalén los consideraba a ella gente muy básica, gente muy, diríamos nosotros, primitiva, muy, la gran mayoría de ellos analfabetos. Y en Jerusalén se encontraba todo lo que era, por así decir, el ambiente culto de los israelitas. Por lo tanto, existía una eh, situación... Aparte de esto, recuerden que toda esa zona de Galilea también estaba eh, Samaria, o se le llamaba Samaria, y existía una serie de, eh, de gente, de personas que no eran de ascendencia judía propiamente tal y que correspondían a todas las mezclas que se produjeron con los países a donde fueron llevadas las diez tribus del norte por los asirios, siete siglos antes, o oh, perdón. Eh, Cinco siglos antes de lo que estamos relatando. Entonces era una, un, un lugar muy poblado, muy heterogéneo, ¿no es cierto? También muy lleno de supersticiones en todo sentido. Y Jesús aparece en escena predicando, recuerden, la primera predicación la hizo en la sinagoga de, San, de Nazaret, donde quisieron botarlo de un, de, un, de un despeñadero, y él continuaba por la ribera. Del de lago de Galilea predicando en la sinagoga de ellos. Entre la ciudad de Capernaum y la ciudad de Bethsaida se levanta este monte, y ahí está donde se realiza o la locación donde se efectúa este sermón. ¿Qué vemos acá? En primer lugar, mucha gente siguiendo a Jesús, como fue característico de su ministerio. Es muy probable que este sermón haya sido predicado en el segundo año del ministerio público de Jesús, dado que es el, 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 el periodo de mayor efervescencia, de mayor, entre comillas, popularidad, por así decir, del Señor Jesucristo, donde existió la mayor cantidad de milagros y donde básicamente el Señor no tenía tiempo ni siquiera para descansar y era constantemente seguido por gran cantidad de multitudes. En aquel entonces, para dar un contexto también de introducción, el ambiente eh, político religioso era bastante convulsionado. Existía en el ambiente este este anhelo mesiánico que tenía el pueblo de Israel en general, pero era vivido de distintas maneras por la población. Existía en Jerusalén específicamente dos grupos bien marcados, que eran los fariseos, quienes eran los religiosos estrictos quienes a veces además habían aumentado gigantescamente la ley eh, con más de 600 eh, normativas que no estaban en la ley y que ciertamente algunas de ellas eran ridículamente exageradas. Ellos eran de alguna forma los estrictos, los religiosos, aquellos que ciertamente estaban, eh, por así decir, siendo los garantes morales del pueblo de Israel, pero con normativas exageradas que ni ellos mismos cumplían a la verdad. Entonces, normalmente Jesús los llamó hipócritas. ¿Recuerdan ustedes eso? Ahora, el otro grupo que no era tan numeroso como los fariseos, pero sin embargo era el que tenía el poder político y el poder económico, que eran los saduceos. Ellos eran religiosos liberales que no creían ni en la resurrección, los describe la Biblia, no creían en los ángeles, no creían en una serie de cosas que la ley decía, y ellos eran los que en definitiva tenían el control político y estaban ellos absolutamente entrelazados por conveniencias políticas y económicas con el gobierno romano. Es increíble cómo Poncio Pilato se tenía que, en el caso de lo que nos relata los evangelios, sujetar muchas veces a los designios de esta casta eh, que tenía, como digo, el poder aristocrático, económico y en alguna medida también religioso, porque ellos también eran los que constituían gran parte de lo que era el tribunal que se llamaba el Sanedrín. Por otro lado, teníamos a los esenios. Los esenios eran muchos ex fariseos o ex saduceos que cortaron relaciones con estos, estas dos líneas religiosas y se aislaron. Ellos practicaron el ascetismo y se fueron principalmente a la zona del Mar Muerto. Al frente del Mar Muerto está toda la zona donde vivieron los esenios, donde se encontraron siglos después, en el año 1945, los famosos rollos del Mar Muerto. Bueno, ahí estaba la comunidad de los esenios. Ellos hablaban de la separación. Ellos eran un poco o dieron inicio a lo que se conoció más tarde como las órdenes monásticas que el catolicismo romano toma, que es una forma de vivir la fe aislado del mundo. Y por último, teníamos el grupo radical que de religioso no tenía nada, sino que era, digamos, nosotros eh, los activistas que pretendían por las armas retomar el control de la nación de Israel o independizarse o lograr esta independencia, que eran los famosos celotes. ¿Ya? Los famosos celotes. Eh, se cree que Barrabás era un celote, no, no, no se sabe muy bien, pero se cree que era un celote. Y ellos practicaban normalmente asesinatos eh, de, de, de imprevisto, ¿no es cierto?, de sorpresa de soldados romanos, causaban tumultos, en fin, la, la función de ellos era ciertamente de esa forma traer la figura del Mesías. Entonces cuando aparece Jesús en escena, la pregunta de la gente común, por así decirlo, era, ¿con qué grupo se va a identificar Jesús? con los fariseos, con los saduceos, con los esenios o con los celotes. Y para sorpresa de todos, con ninguno. No se asoció con ninguno. Y la, el, el sermón del monte, monte, perdón, monte dije, no, monte es un, un, un ejemplo de lo que es la anticultura cristiana. Va en contra de todo lo que la cultura humana de cualquier época puede considerar el estándar o hacia dónde debiéramos nosotros eh, impulsar nuestras vidas. Y por favor tiene que entender que este mensaje del Sermón del Monte no es un mensaje evangelístico, aunque a veces lo usan, pero esto no es para personas que no han nacido de nuevo. Si para los que hemos nacido de nuevo, es difícil, ¿no es cierto? Para alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no solo es imposible, sino que además es inentendible. Aquí están las demandas del reino de Dios. Jesús cuando estuvo frente a Poncio Pilato, y Poncio Pilato lo está interrogando, la única respuesta de Jesús fue, mi reino no es de este mundo. Y cuando el Señor en el Evangelio de Juan habla de nosotros, dice que nos dejará en el mundo, pero que no debemos vivir bajo los patrones del mundo. Y entiéndame bien: vivir bajo los patrones del mundo o no vivir bajo los patrones del mundo no significa como los esenios aislarse del mundo, significa vivir en medio del mundo de una manera diferente. Una de las eh, uno de los significados de la palabra santo es Agios, o que la palabra es Agios, y uno de los significados es diferente. Vivir diferente en medio de una cultura que va en contra de esta demanda que Jesús hace a su pueblo. Cuando nosotros estudiamos el sermón del monte, ciertamente vemos todo aquello que el mundo de alguna manera rechaza. Porque el mundo quiere que nosotros seamos poderosos o nos impulsa a la autosuficiencia, a la independencia de cualquier cosa, al encontrar o alcanzar las metas a cualquier precio, a pensar que aquel que es más agresivo es aquel que va a permanecer y aquel que gana. Entonces vemos que Jesús da una serie de descripciones que pertenecen a lo que se podría llamar la anticultura del mundo. Ninguna sociedad aspira a esto. Ningún país tiene esto como normativas. Y nosotros estamos insertos en un país, en una sociedad, en una cultura que rechaza esto. Pero por otro lado, la palabra bienaventurado, que es la palabra macarios en, en el griego, significa feliz, dichoso, completo. Y la pregunta sería, ¿quién no quiere ser feliz siempre? No algunas veces, siempre. Pero cuando pensamos en nuestra concepción de felicidad, hay demasiadas circunstancias a nuestro alrededor, que constantemente están amenazando esa felicidad. Pero cuando vemos las bienaventuranzas, vemos que ninguna de las demandas que Dios hace y que nos dice acá a través de estas palabras, tienen que ver con circunstancias, sino que tienen que ver con nuestra relación personal con Él. Dice, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vamos a ir cada semana, a Dios mediante, enseñando claramente qué es ser pobre en espíritu. Vamos a enseñar también por qué lloramos o debemos llorar los hijos de Dios. Los mansos, ¿qué significa eso? Los que tienen hambre y sed de justicia, pero no de la justicia humana. Los misericordiosos, porque dice que ellos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón. Los pacificadores. Aquellos que prefieren perder en pos de la paz. No aquellos que no, no declaran sus demandas. Vamos a explicarlo bien esto, porque esto no es no querer conflicto. Esto es buscar la paz de Dios. Los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Los que son vituperados son perseguidos por causa del nombre. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, esta enseñanza quiebra todo el esquema de pensamiento de la gente de esa época y de la gente de cualquier época. Pero es una enseñanza tan poderosa, tan potente, tan terriblemente grande que no es posible, en el caso del contexto que estamos viendo, asociarla a ninguno de los sistemas de pensamiento que describimos. Pero ¿qué produjo en la gente? Si vamos al final del Sermón del Monte, que está en el capítulo 7, versículo 28 y 29, Mateo 7, 28, 29, fíjense, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, es algo que no habían escuchado nunca, habían escuchado a los celotes, hagamos una revolución, asesinemos soldados romanos, armemos tumulto, habían escuchado a los fariseos llenos de reglas que ni ellos mismos cumplían, habían escuchado a los esenios, que hay que separarse, hay que aislarse, hay que abandonar la familia, hay que abandonar el trabajo, hay que abandonar todo. Habían escuchado a los saduceos la importancia de la diplomacia, de los acuerdos para conservar la estabilidad con Roma. Y ahora escuchan a quien se declara el Mesías y les dice todo lo que los, el Sermón del Monte Completo eh, determina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era palabra de Dios, dicha por el mismo Dios. Este no es un mensaje para gente no cristiana. Esto no es un mensaje que se puede usar en una tarjetita, ¿no es cierto?, eh, para saludar. En Navidad a algún inconverso. Este es un mensaje para nosotros, los hijos de Dios. Esto es lo que el mundo debiera ver en nosotros. Por cierto, no a la perfección, porque eso es imposible. Este es el estándar perfecto. Pero esta debiera ser la motivación, como dice el apóstol Pablo, de extendernos cada día en esa dirección. ¿Quién puede decir que tiene un corazón limpio siempre? Yo no. Seguramente tú tampoco. Y cuando uno lee esto y se mira a sí mismo, ¿sabes qué? Te tiemblan las cañuelas porque no voy a ver a Dios. Pero bendito sea la gracia del Señor. Bendita sea la gracia del Señor. Entonces nunca la salvación es por obras. La salvación es por gracia. Soy declarado justo. Soy declarado justo. Por eso es que día a día mi corazón, mi vida, así como la tuya, tiene que ser limpiada, lavada en la sangre del cordero, para que seamos aceptos por este día, por esta hora, por esta mañana delante del Señor. El lavamiento es diario, diario. No se trata de sumergirse. Un par de horas para después el resto de la semana creer que eso alcanza. No. Esto es igual que el maná, lo que necesitamos para el día. Para el día. Cada día tiene su propio afán. El cristiano construye su vida día a día. Aunque nos proyectamos, por cierto, aunque hacemos planes, pero día a día vivimos. Este día, domingo 30, lo que queda del día y si Dios nos da vida, debemos buscar esto. Pero esto no se trata, hermanos, de hacer cosas. Porque los religiosos hacen cosas. Esto no es solamente eh, reglas que hay que cumplir. Porque mucha gente puede cumplir reglas, pero finalmente no ser feliz y ser permanentemente amargado. Esto tiene que venir de una transformación interna. Esto no es... Lo que hacemos es lo que somos. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son, dice el Señor, la luz del mundo. Ustedes son es tiene que ver con quién soy, la nueva criatura que vive en nosotros. Quiero que entendamos eso, hermanos. Porque para ser felices en este estándar, yo tengo que haber nacido de nuevo. Y para ser feliz en este estándar, verdaderamente, tiene que venir de una vida transformada. Y eso lleva tiempo. Lleva todos los años que Dios nos dé. Pero cada día debe ser un esfuerzo por empujarnos, por impulsarnos, como dice el apóstol Pablo, a ese, a ese, a ese estándar. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Después de ver un poco el contexto histórico. Vamos a ver algunos detalles aquí también. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Viendo la multitud, Jesús dice, se sienta. Esto es algo cultural porque el sentarse era la actitud y la posición que los rabinos tomaban para enseñar. Cuando el rabino caminaba, ¿no es cierto?, iba hablando y eso era una conversación y se podían obtener enseñanzas de esa conversación o no. Pero cuando el rabino, recuerden que Jesús era considerado un rabí, un maestro, se sentaba, eso implicaba que todo lo que vendría a continuación era una enseñanza doctrinal que debía seguirse, que debía aplicarse. Recuerden ustedes, por ejemplo, en Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículos 2 y 4, 1, 2. Mateo 23, 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice que se sientan en la cátedra de Moisés. En toda sinagoga existía una silla a la entrada de la sinagoga. Cuando tú vayas a Cafernaún, ahí está bien conservada, donde se sentaban. Cátedra es silla, nada más que eso. Entonces ahí se leía la Torá, ahí se interpretaba la Torá, ahí el rabino de turno enseñaba. Entonces Jesús dice que los fariseos se sientan en la silla y todo lo que enseñan, háganlo, porque es doctrina, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Qué terrible es que cuando los cristianos somos identificados de esa manera, que decimos y no hacemos. Eso, hermanos, o de eso se trata esto, porque los fariseos eran solamente religiosos. Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Recuerden, por fuera parecen que están bien, pero por dentro están podridos. Nosotros debemos reflejar hacia el exterior lo que hay adentro de nosotros. La palabra dice, del buen corazón salen las cosas buenas de Dios. Y yo nací con un mal corazón. Ese corazón tiene que ser transformado por Dios cada día, para que emane de ahí ciertamente la imagen de Dios. Cuando nosotros escuchamos muchas veces a los cristianos hablar de testimonio, los cristianos creen que hablar de testimonio es contar cómo me convertí, o cómo el Señor me convirtió, sí, yo iba caminando un momento y de repente algo pasó y en ese momento dijo el Señor, y la... no, esa historia en realidad a nadie le importa, a nadie le importa. No evangelicemos como nosotros conocimos al Señor. El testimonio es que soy testigo de Cristo. Y testigo de Cristo es verbal y vivencial. El problema de los fariseos no era que no sabían. El problema de los fariseos es que no vivían. No es solo decir soy cristiano, no es solo cantar canciones cristianas, no es solo emocionarme como cristiano, es ser cristiano. Es que cuando estoy en el trabajo, en medio de la deshonestidad, yo practico la honestidad, pero no porque quiero sentirme mejor que los otros, porque no lo soy, sino porque Cristo me impulsa a hacerlo. Y soy feliz haciéndolo. Pero no feliz como el mundo quiere que sea feliz, sino feliz porque hago feliz a mi Señor. Recuerdan el pasaje: Haced todo para la gloria de Dios. Si hacemos todo para la gloria de Dios, nos regocijará el mismo Señor. Él nos regocijará. Eso es el testimonio: vivir en medio del pecado sin pecar. Tener compasión de aquellos que están en esa condición y no mirarlos como los fariseos o ese fariseo que decía: Señor, te doy gracias que no soy como este, el curado del barrio. Yo, Señor, no tomo, no tengo televisión, no tengo radio. Yo todo el día estoy escuchando solamente alabanzas a tu nombre, no como mi vecino que arderá en el infierno. Esa es la conducta que Dios quiere que tengamos. No, ora por Él. Señor, ten misericordia, así como tuviste misericordia de mí. Es desagradable, Señor, me echa el auto encima, me ha atropellado dos perros. Pero Señor, dame amor. Ese es el esfuerzo, pues hermano. Si es re fácil ser cristiano de, 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 de fin de semana y, y parecer, porque y acá y hablamos, y hablamos, pero ¿y en el área chica, ¿cómo somos? ¿Cómo somos conocidos por nuestro entorno? Esa cuestión es terrible. Hay gente que mejor ni diga que es cristiano. Porque en la iglesia también hay muchos asistentes que no existen como cristianos de verdad. Que asisten nomás. Y el problema no es asistir. El problema es creer que por asistir voy a ser transformado. No. Todo es parte de un proyecto que Dios ha establecido con algo que llama la iglesia. Todos nosotros somos parte de este cuerpo. Debemos congregarnos, debemos aprender, debemos amarnos, pero debemos ser transformados. Ahí es donde se ve si somos o no somos. El testimonio de vida que tenemos. Aquel que era asesino como el apóstol Pablo, se transformó en el apóstol que llevó el mensaje a los gentiles, aquel que fue y sufrió por causa del Evangelio, aquel que fue abandonado, que fue traicionado, que fue torturado, pero él seguía adelante y amando. Tenemos a Pedro, un tipo impulsivo, agresivo, transformación después le decía a sus hermanos hijitos míos hijitos míos eso es transformación eso lo hace Dios porque cuando estamos como apretados y tratando de ser tratando de ser en algún momento la cosa explota en algún momento y ahí nos damos cuenta que realmente el Señor está trabajando en nosotros si es que nos arrepentimos si somos pacificadores o si estamos buscando, siempre tener la razón. Siempre tener la razón. El cristiano, de partida, lo primero que hace es tirar al suelo. Pero de verdad, se tira al suelo y el Señor pasa en buen O sea, nunca pudo tener la razón delante de Dios. Nunca. Cuando alguien ha escuchado esa oración, bueno, el Señor entiende que yo, y el Señor entiende que... ¿Qué tiene que entender el Señor? Bueno, el Señor entiende que yo pucha, por eso lo hice. Y el Señor entiende, Señor, que yo voy a perder esto. Y Señor, tú entiendes que yo por eso tuve que. Como si el Señor archivar Ah, tenéis no razón. Sí. No, en verdad. Se me pasa, nadie había pasado. Ahí está el pase. Somos tan necios para orar muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestra oración es egoísta. Porque en verdad nuestra mente no está enfocada en el reino. Y nos dejamos. Todos, me incluyo, ¿no es cierto? Impresionar por las luces del mundo, por las luces del mundo. Y entonces, como que, ah, y nos olvidamos por qué estamos en este mundo. Hasta que de repente el Señor después nos pone un chiringuito así, ay, ahí nos acordamos y nos tiramos al suelo, Señor, por favor, quítame esto y ayúdame. Y el Señor después lo arregla y lo repara y volvemos a nuevo. Ese es el Triste juego de la vida nuestra si no entendemos quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito real de nuestra vida. Ustedes no saben la cantidad de veces que uno entrevista a hermanos, hermanas a lo largo del tiempo y dicen: bueno, ¿Cuál es el propósito? Yo estoy buscando el propósito de Dios para mi vida. Y yo le leo el sermón del monte. Y quedan muchas veces así con las la caras de muchos que veo acá. Porque ellos piensan que lo que quiere el Señor para mi vida enseñar es, es casi como la canción de Pulma Será un ingeniero, quiere que sea esto, quiere que sea esto otro, quiere que vaya para allá, a lo mejor quiere que cante, quiere que baile, quiere que, que predique. Que, no, esto quiere que seamos mansos, humildes, esto, esto, esto. Y en medio de eso, Él te dará algo que hacer. No para Él, porque Él no necesita nada. Entonces. Eso, hermanos, es lo que nos va a enseñar este sermón. Quiero que vayamos a 1 Corintios 3, 16. Yo creo que el 100% de los jóvenes no tienen idea de quién es Puelma. No se han perdido de nada. Primero el capítulo 3, versículo, capítulo 3 bien digo, versículo 1, 2 y 3. Pablo está hablando con esta iglesia de Corinto que realmente le sacó canas verdes al apóstol. De manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué es lo que, qué es lo que determinaba la carnalidad? Fíjense, celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Versículo 16. ¿No sabéis, ahí mismo en el 3, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si mora en nosotros, el Espíritu Santo tiene que transformarnos. Pero como dice Filipenses, el que comienza la buena obra la va a terminar. Y el que la comienza es el Señor Jesús. Y esa obra, mis hermanos, es de transformación día a día por toda la vida que Dios nos dé en esta tierra. En eso consiste. No hay otra obra más importante que esa. Y cuando verdaderamente somos transformados, ciertamente, ciertamente el Señor también nos usará. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos dicen yo amo a Dios? Y creo que lo decimos de manera sincera, pero lo que pasa es que no dimensionamos lo que estamos diciendo. Porque nosotros decimos amar a Dios como amo a mi hijo, a mi esposa. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas incluye las cosas que me gustan, que no me gustan. Cuando estoy enfermo, cuando tengo salud, cuando las cosas van como quiero, cuando las cosas no van como quiero. Todo tiempo, porque cada cosa que Dios permite es porque está trabajando en mí y en tu carácter si somos hijos de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, pero ¿cómo me ayudará bien esta enfermedad, Señor? No, porque no es tu bien es a los que conforman su propósito, su propósito, su propósito. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es que seamos testigos. Entonces, cuando tú o yo estemos enfermos, ¿cómo vamos a testificar ahí? Cuando tú o yo tengamos dificultades, ¿cómo vamos a reaccionar como el mundo? ¿A quién vamos a buscar? El mundo cree que tiene muchas opciones. La pregunta es, nosotros. Sabemos que no tenemos ninguna opción más que Dios. Y gracias Señor, porque es la única opción que sirve y vale. Entonces, conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Todas las cosas ayudan a bien, porque el propósito de Dios es transformar nuestro carácter para que seamos testigos y tengamos el estándar que Él dio en el monte, en ese sermón del monte. Esta es la gente feliz del mundo. Esta es la gente feliz del mundo de verdad. Por eso nuestros hermanos cuando eran llevados a la hoguera cantaban, porque sabían que eso iba a doler un rato, pero al ratito estarían con el Señor. Creían eso. La pregunta es si lo creemos nosotros, que estamos tan en esta generación, hermanos, tan, tan, y lo digo por mí. Tan arraigados a las cosas del mundo. Nos quitan el gozo, nos quitan el propósito. Y no estoy diciendo con esto que no disfrutemos aquello que Dios nos da, porque Dios también nos permite tener una familia, nos permite tener eh, un, un ingreso, nos permite tener todas esas cosas. Pero el problema es que nosotros nos enamoramos de eso. Nos enamoramos de eso. Y no de Dios. Muchas veces, hermano, es difícil asumir el sermón del monte porque creemos que es demasiado, demasiado alto el estándar y es verdad. Pero cuando el Señor dice que nos ha dado su espíritu, ahí está la fuente de donde nosotros vamos a vivir según el estándar de Dios. En Hechos, capítulo 2. Versículo 36 y 38. Por eso dijimos que esto no es para no cristianos. Hechos, capítulo 2, versículo eh, 38. Perdón, solamente el 38. Pedro le dijo: 2.38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Lo primero es arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar. No solamente pedir perdón por los pecados, que por cierto tenemos que hacerlo, pero es cambiar de manera de pensar. Empezar un proceso de cambio. Porque tengo una cultura, tengo valores, tengo cosas en mi mente en las cuales he sido formado a lo largo de tantos años en nuestra existencia. Y cuando llegamos al Señor es una enseñanza, es una información que va, en, no se complementa con esta, se contrapone. Y puede subsistir solamente una de ellas. Porque si no vamos a ser inmensamente infelices, teniendo un pie acá y un pie allá. Nunca vamos a ser plenos. Y es así como caminan muchos cristianos. Por eso es que viven amargados, insatisfechos, con caras agrias, faltos total de gratitud, cuando todo lo que tenemos es por gracia. Entonces, cuando estamos viendo el nuevo nacimiento, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo. Efesios 4:24. Perdón, cerquita ahí. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 3, 18. por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados, un proceso continuo, un proceso continuo, un proceso en el cual somos nosotros quienes estamos bajo el trabajo del Espíritu Santo. Y cuando vamos siendo transformados, vamos viendo la obra del Señor en nosotros. Vamos viendo que ya aquello que me costaba hoy día no me cuesta, por lo menos en la magnitud que me costaba antes. A colocar en mi corazón misericordia cuando era una persona dura. Una cosa es ser duro y otra cosa es tener convicciones. Los cristianos debemos tener convicciones, pero los cristianos no debemos ser duros, implacables. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es así con nosotros. El sermón del monte es para que nosotros tengamos más misericordia con nuestros hermanos, con, con los inconversos. No que aceptemos sus errores, es que no condenemos con tanta facilidad. Si tú como hijo de Dios tienes mayor, mayor, el Señor te ha dado un mejor entendimiento de la palabra, no critiques al que quizás todavía no lo tiene, ayúdale, pero ayúdale con corazón, ayúdale con corazón. Cuando nosotros preparamos un estudio o lo que sea, no estamos pensando en nosotros. Por cierto, el estudio nos, nos llega a nosotros, pero estamos pensando en toda la iglesia, que toda la iglesia sea bendecida con eso. Entonces, somos transformados de gloria en gloria. Según De Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Para vivir en el estándar, que el Señor nos da en el Sermón del Monte, versículo 2 de Corintios 10, 3, 4 y 5. Pues aunque andamos en la carne, y ahí se está refiriendo en nuestra naturaleza humana, no militamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de qué cosa? De fortalezas que se levantan en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando entra la información de Dios, de su palabra en nuestra mente, mi naturaleza caída levanta muros para que no entre esa enseñanza, para que no me transforme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sujetarme al Señor para que esas fortalezas sean derribadas, esos argumentos que tengo yo en contra de la voluntad y la verdad de Dios. Por eso esto es una contracultura. Y a veces uno cree, no, pero yo no, ¿quién va a poder progresar en la vida si sigue estos principios? O sea, no le creo a Dios, no le creo a Dios, le creo al mundo haciendo chanchullo. Así es como se progresa. Este mundo es de los vivos. ¿Cierto? Y por último, si no progresamos, esto es pasajero. Porque, ¿qué tal si te llega la muerte en el momento de justo en el chanchullo? Justo. ¿Recuerdan la parábola que cuenta el Señor Jesucristo? Un hombre que le fue súper bien en el trabajo, en el campo y esto, y, y dijo: ah, ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a botar los graneros y voy a ser más grande. O sea, no pensó en la pobreza de sus hermanos, en la necesidad de sus hermanos, no pensó en nada, pensó en Él, en Él. Y dice: Necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has guardado, ¿quién? Como suele ser, pues lo disfrutan. Terceros, cuartos y quintos que no tenían ni idea que eran parientes y aparecen en el diario, ¿no es cierto? Y le llega su, su, su mascaíta. Y el viejo pudriéndose en el infierno. Entonces, es otro estándar. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales. Si verdaderamente somos hijos de Dios y usamos las armas espirituales, sí o sí vamos a dar fruto. Sí o sí vamos a ser. Bienaventurados, porque nos reconocemos pobre en espíritu. Pobre en espíritu significa que todos los días necesito de Dios. Soy un mendigo espiritual, que es como Pablo se llamaba también. Siempre necesito la dádiva de Dios. Nadie puede decir, no, yo en realidad no, no necesito, yo estoy a otro nivel. Estoy a otro nivel, yo, ¿verdad? Mi vida es súper espiritual, yo. No, el verdadero cristiano nunca, nunca se siente satisfecho. Y como dice la, el Salmo, como el siervo busca por las aguas, por las corrientes de las aguas, Brahma dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti. Tiene sed de ti. Porque sabes que me miro y me seco. Entonces, tengo que ir, tú tienes que ir. Nadie se mira y en realidad, qué progresado. Oh, qué increíble. ¿Cuánto, ¿Cuánto he crecido? Probablemente ni siquiera sea cristiano, sea un religioso, porque muchas veces en las iglesias están metidos también los religiosos, los religiosos que saben dos o tres cosas, y no estoy diciendo que no debemos saber, claro que debemos saber, pero ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Le ponemos la máquina a los hermanos? ¿Nos sentimos mejores que ellos? ¿O efectivamente tenemos más fruto del Espíritu? Porque si lo que sé no se traduce en un fruto, entonces tengo que tener cuidado con eso. Y son regulaciones permanentes que tenemos que hacer los pastores, los hermanos, las hermanas, todos, todos, todos. Tenemos que incentivar a que todos aprendamos. Porque de verdad el analfabetismo bíblico que existe en nuestros tiempos es apoteósico. Y es más encima voluntario porque ni siquiera nos están persiguiendo. Entonces también hay una cuota de responsabilidad, pero no obstante los que lo hacen tampoco deben estar juzgando a los que no lo hacen, sino que deben estar animando, exhortando, hasta corrigiendo en amor. ¿Cómo es posible, hermano mío, que teniendo tantos, tantos posibilidades, ¿no es cierto?, de todo tipo, no sepa ni siquiera, ya llevas tu par de años y ni sepa ni siquiera dónde está Mateo, está, está ahí buscando por atrás como por Zacarías. Es que cambié de Biblia, bueno. Pero te quiero decir que todas las Biblias tienen el mismo orden. Eso no debe suceder porque eso es flojera, eso es farrearse algo tan grande. Pero por otro lado, y no puedo decir ya todos saquen una hoja, vamos a hacer una prueba. Del último estudio del día miércoles. Todos los reprobados no entran más los miércoles hasta que aprueben. Yo creo que ni yo aprobaría, y ni tú, y nadie, porque no es esa la forma, porque no es bajo presión, es que tú tienes que gustarte. A veces cuando la gente dice, ay, pero usted lo único que es leer la Biblia sí porque me gusta, me gusta, pero eso no es de un día para otro, pero si no empezamos, nunca jamás va a ocurrir. Nunca jamás va a ocurrir. Y claro que me gustan otras cosas como no hay disfrutar el 4 a 3 del domingo pasado. Ay, señor, estamos listos para campeonar. Hoy día se cae la Católica, mañana ganamos la tarde. Estamos listos. Claro que me gustan esas cosas también. Claro. Pero estaría mi papá, estaría feliz. Mi papá toda la vida vivió al CDA, pero al borde del abismo siempre. Entonces son cosas, hermanos, que tenemos que entender, que esto es una transformación que viene de adentro. Un cristiano debe ser alguien que realmente emane alegría, aunque no sea un tipo dicharachero, aunque no sea extrovertido, pero que sea de realmente alegre. Y no importa cómo está, no importa si gana poco, si gana mucho, si tiene problemas en su casa. Sí, porque todos los tenemos, no, pero alguien con quien tú quieras hablar. No esa cosa que va a ir un cristiano. Porque hay, hay gente así. Po. Entonces nadie se trata de que ande con la, la sonrisa, el guasón todos los días, pero tampoco esa cara permanentemente amargada y que todo es un drama, todo. Todo es un drama. Ay, 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 ay. Todo, todo el tiempo. Nadie va a querer siquiera acercarse a eso. Vosotros sois la luz del mundo. Prr. Vamos a terminar. Romanos 12, 1 al 2. Aquí está el apóstol Pablo. Este sermón del monte, si lo vivimos, hermanos, todos juntos, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, va a transformar tu vida y va a transformar la iglesia. Porque somos todo un cuerpo, tu transformación. Es mi salud espiritual, mi transformación es tu salud espiritual. No somos entes aislados, somos todos parte de un cuerpo. Y todos tenemos que ir en esa dirección. Tenemos que ser verdaderamente un cuerpo que agrade al Señor. Somos la novia de Cristo. Y Él quiere que su novia dé este testimonio. Que en el cielo seamos considerados bienaventurados, aunque en el mundo no. Pero aquellos que son ovejas y aquellos y aquellas que son las ovejas de Dios van a ver esa luz y van a ir hacia esa luz, van a venir hacia acá, van a venir hacia tu vida, van a buscar lo que tú tienes. Lo que tú tienes solo lo puede desear una oveja de Dios que está en medio de todo el ambiente donde Dios te ha puesto. El mundo va a repelerse de esto, pero las ovejas de Dios que a lo mejor en un principio rechacen, con el tiempo se van a acercar al verdadero testimonio. De Cristo. Pablo dice 12.1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense, Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. No está imponiendo algo, está haciendo un ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es revolucionario para los judíos, porque para ellos el concepto sacrificio siempre era algo muerto. Y acá dice algo vivo, porque Dios dice, yo vivo en ti, tú tienes que vivir conforme a la transformación del espíritu. No os conforméis a este siglo, no se enmarquen. Al tiempo donde viven, eso es lo que está diciendo. El que sea, a nosotros nos corresponde esta época de la historia humana. No nos enmarquemos al estándar. ¿Cuál es el estándar nuestro? Lo vamos a empezar a ver en el sermón del monte. Y ese estándar lo vivimos dentro de este mundo. Porque cuando lo vivimos dentro de este mundo, entonces los que son de Dios oirán su voz, verán su luz y vendrán al redil. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Que nuestra manera de pensar sea cambiada por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:32, recuerden, aquellos que son verdaderos discípulos de Dios permanecerán en la verdad. Permanecerán en su palabra y serán libres. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis, sin renovación, no hay comprobación. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero para que yo la viva agradable y perfecta, tengo que transformar. Mi manera de pensar y la manera de pensar se transforma por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y como resultado seremos cristianos según el estándar del Sermón del Monte. Porque Jesús no predicó algo que no podíamos ser, predicó algo que debemos ser. Y cada día nos vamos acercando a esa meta. Al supremo llamamiento. El apóstol Pablo, antes de su decapitación, se cree que escribió los últimos versículos de la segunda carta a Timoteo y él dice: prosigo a la meta. No es que lo haya alcanzado, nunca estoy satisfecho ni no he terminado la carrera, pero me impulso. Esa deberá ser y debe ser la forma en que nosotros vivimos nuestro cristianismo. No como que lo hemos alcanzado, no, en realidad, mira, yo tengo tantos años, esto es para otros, para los jóvenes, no. Esto es para todos los que estamos vivos en la carne como hijos de Dios, hasta el último día de nuestras vidas. Amén, nos ponemos de pie. Padre, esta mañana te damos gracias por esta introducción, Señor, que es solamente eso, una preparación a lo que tú nos vas a enseñar por medio del Sermón del Monte. Durante todas estas semanas, Padre, prepara nuestros corazones que ya estemos leyendo tu palabra, Señor, y sobre todas las cosas, asimilándola a nuestra propia vida. Padre, enséñanos, enséñanos por medio de tu palabra a vivir en ese estándar, Señor, porque es la obra de tu Espíritu Santo, no es algo que podamos nosotros, Señor, hacer bajo ningún punto de vista, Padre, es tu obra, Señor Jesús, por eso que la gloria es solo para ti. No hay orgullo en nosotros, no hay nada en nosotros. Toda la gloria es tuya, Señor. Si hay cambios, si hay frutos en nuestra vida, Señor, es para tu gloria. Y queremos animarnos unos a otros, porque todos los que somos tus hijos, Señor, tenemos en nosotros lo que tú has puesto para provocar esa transformación. Danos misericordia hacia aquellos que no te conocen, Señor, a que nuestro, nuestra oración por ellos, Señor, sea realmente de corazón, que aprendamos a amar incluso aquello, Señor, que no nos es agradable, aquello que nos daña a veces, Señor. Porque así fue, Padre, lo que tú nos enseñaste. Cuán lejos estamos de eso, Señor. El solo hecho de leer estas palabras revela cuán lejos estamos, Señor. Pero bendito seas, Padre, porque cada día nos dan la oportunidad de acercarnos un poquito más. En el nombre de Jesús.